Quiero que vean esto. Ambiente y Mercurio. El Ecuador es suscriptor del Acuerdo de Minamata, que se firmó en el 2013 en Japón y que entró en plena vigencia en el 2017. Este pacto global lo que busca es prevenir y reducir el uso de mercurio, que afecta tanto a la salud como al ambiente. Sabemos que el mercurio tiene un ciclo completo: suministro, comercio, ¿sí?, expansión, almacenamiento del mercurio. Y sabemos que el mayor uso lo encontramos sobre todo en la minería a pequeña escala, lo que representa minería ilegal en nuestro país. Al ser Ecuador suscriptor de este convenio, le da ayuda técnica y financiera para poder enfrentar todo este ciclo del mercurio y contribuir no solo a la reducción, sino a la eliminación del uso de mercurio en todas sus formas. Sin embargo, lo que estamos viendo es que esta suscripción, esta ayuda técnica y financiera, no está siendo utilizada adecuadamente, ya que se debería trabajar con estos acuerdos con el fin de reducir la contaminación ambiental de suelos, de agua, que vemos tanto en las provincias amazónicas como, por ejemplo, en la provincia de Esmeraldas, de azufre y de mercurio. Escápate de la ciudad, ven a Cayambe. Ven a bailar, a reír y disfrutar en la mitad del mundo, al ritmo de los colores. Ven, recárgate de energía, disfruta del pueblo mágico y de nuestras tradiciones, de nuestros paraísos naturales y del imponente Cayambe. Te esperamos con los brazos abiertos. Celebra con tus amigos. Disfruta al máximo. Ven a Cayambe. Alcaldía de Cayambe.